Querido auditorio, dentro del ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales, también con la presencia del destacado dirigente social, del Parlamento Constitucional Nacional y de este Foro Constitucional Permanente, director adjunto, Iván Manjarres. Gracias, Iván, por tu presencia. Don Homero Rodríguez. Jorge Miranda. ¿Sí? Jorge Miranda. Rodolfo Jiménez. Carlos. Y con Lidia Vela también. Hoy recibimos aquí al maestro, al destacado intelectual mexicano y presidente del Movimiento Constitucionalista de Defensa de los Trabajadores Activos y Jubilados del Estado, el maestro Francisco Muñoz Apresa, quien viene a informarnos cómo va la defensa en torno a las pensiones y los derechos de los trabajadores activos y jubilados, así como hacerles una invitación, llamado nacional, a los trabajadores y ciudadanos de toda la República Mexicana. Maestro, está con su auditorio. Gracias. Buenas tardes o buenas noches a la hora que lean y vean este video. En esta ocasión vuelvo a tocar el tema de la pensión. Varios acontecimientos desde la última vez que hablé. El primero, la comprobación de que el Estado, encabezado por el presidente Peña Nieto, se quiere apropiar de los ahorros de toda una vida laboral que hemos venido aportando en México. Varios actos han habido en el mundo. En Chile se está dando una situación de lo que nos espera para el mes de septiembre, que no dudamos que la Cámara de Senadores va a cometer la felonía de despojarnos de nuestros ahorros de todos los mexicanos. Está con nosotros también aquí Jorge. Jorge Miranda, señor. Jorge Miranda, que viene a en medio minuto. ¿Qué tiempo nos queda? Medio minuto, Jorge. Problemática que están viviendo propietarios y poseedores de bienes inmuebles. Sí, ¿verdad? En el centro de la Ciudad de México, particularmente desde el año de 1965, se había gestionado un plan para crear lo que se llama el Centro Alameda, que era un proyecto de 64 manzanas en el que iba a haber un corredor de comercios. Hoy en día este proyecto ambicioso continúa de tal forma que la gente en el centro está siendo desalojada paulatinamente de sus viviendas. Este es un asunto grave. Hoy no traje la información suficiente, pero en el próximo martes voy a traer más información. Que ¿o quieres el jueves, Jorge? El próximo martes. Martes, perfecto. Voy a recopilar la información a fin de que tengamos objetivamente algo para darle a conocer, bueno, a la gente. Un adelanto de Jorge Miranda. ¿Cómo se llama tu organización o el individual? Yo soy consejero ciudadano delegacional. Consejero ciudadano delegacional junto con Iván, ¿verdad? Están haciendo la defensa de la propiedad y posesión. De la propiedad privada. La Constitución establece muy claramente en el artículo 14 que nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos. Está muy clarísimo en cuanto a propiedades y posiciones, y por lo tanto está garantizado en la Constitución, y aquí en la Hora Ciudadana y Constitucionalista, pues con mayor razón le damos difusión a su problemática. Porque, en este sentido, Homero, también les informamos que acabamos de ganar otro juicio de amparo, por medio del cual se obtiene la libertad. Si gusta pasar, por favor, aquí con nosotros, la libertad de otras personas en reclusorios, y nos sirve para fortalecer el procedimiento también de defensa de la libertad del ser humano, y esto es dentro del Programa Nacional Permanente de Amparo a la Gente contra Injusticias y Arbitrariedades. Querido auditorio, si tienen alguna necesidad de orientación o de asesoría en el famoso juicio de amparo bajo la teoría o programa que traemos del nuevo amparo de los derechos humanos, también envíenos un correo, comuníquese con nosotros a mariela5@hotmail.com @rodigue.net y a programa de amparos @yahoo.com
constitucionamparo.yahoo.mx o bien a constitucionamparo@yahoo.com.mx o amparopueblomexicano@yahoo.com.mx. ¿Qué opina de esta defensa? ¿Qué invitación le hace a la gente, si gusta, que se alcanza a salir ahí o aproximarse para acá? Y por favor, a todos los trabajadores del país, ¿qué llamado les hace? A los jubilados y a los trabajadores colectivos, para que se integren, porque no tenemos ninguna seguridad de que nos vayan a seguir dando nuestra pensión. Los que estamos jubilados, pues no, nos preocupa mucho, porque pues de eso vivimos. Y los que están en activo, pues no van a poder dejar de trabajar, porque ¿hasta cuándo se van a poder jubilar? ¿Quién sabe? Porque ya no van a recibir jubilación. Entonces hay que unirnos, hay que integrarnos a la demanda, al amparo, aquí con el licenciado. Es todo un grupo de abogados, ¿eh? Sí, esto, el licenciado Hugo de Jesús Zamora Granados es quien lo está coordinando. Con los abogados amparistas, para que nos defiendan, para que estemos unidos para salir adelante. Entonces usted invita a los trabajadores de toda la República Mexicana, aunque estén trabajando, también les puede afectar. No, desde luego que sí, porque ¿cuándo se van a poder jubilar? Usted es licenciada en qué, perdón. En relaciones comerciales. Licenciada, una pregunta. Dicen algunos que no les va a afectar, incluso abogados, ¿es cierto? Y hay dos posturas. Una, que la que tienen ustedes, de que hay riesgos de sus derechos. Y otra que dice que no les pasa nada. Pero está el decreto que sacó el presidente Peña Nieto y que ya fue autorizado en la Cámara de Diputados, y está porque en el mes que entra, en septiembre, el decreto que está por autorizarse en la Cámara de Senadores. Entonces es el momento de mandar lo más que se pueda en el Senado, para que los senadores, a la hora de resolver, den marcha atrás. De dar oídos a esas personas que dicen, ay, no pasa nada. Nada, no va a pasar nada. Entonces la invitación es a la ciudadanía de toda la República, para que se comuniquen con ustedes a los correos ya dados, al correo de Mariela 5, para efectos de que hagan llegar el procedimiento correspondiente ante los senadores, para que en el momento en que discutan los senadores, le piensen y no afecten sus derechos, ¿verdad? Porque, pues, ¿de qué vamos a vivir? Sobre todo los que ya estamos jubilados, ¿de qué vamos a vivir? De por sí que están en una situación muy difícil, tenemos entendido o conocimiento. Sí. Bien, ¿es algún comentario, es todo? Es